de aquí para abajo son las del otro día, así que a partir de aquí son las noticias del día de hoy. Y tenemos una copa de aniversario, segunda copa de este aniversario, con la carátula de Santana, con Santana ahí apareciendo. Vemos que nos van a poner dos técnicas para conseguir en la copa, que sería una técnica de pared para Santana y una técnica de volea baja para Brian, aparte de moneditas de online, Dream Balls y todo eso. Habrá que ver qué técnicas son, más o menos me puedo imaginar cuáles pueden ser. En el caso de Brian, quizás la volea de 4.50 y pico, creo que era. Y en el caso de Santana, podría ser el dúo de oro de Brasil con Natureza. Porque no creo que den la pared esta brasileña a pelo, que la pared esta que es un poquito pocha. No sé si dan esa, aunque puede ser que den esa, puede que den la pared pocha. Pero bueno, mejor eso que nada, desde luego. Así que si la ponen, pues oye, una opción para Santana, los que no tengáis acceso a esa pared de forma fácil. Bueno, ruleta de brasileños, ruleta de brazucas, la ruleta que habíamos mencionado el otro día, que estaba anunciada en el calendario, no iba a ser la repollo que salió hoy, sino que es una ruletilla nueva, ruleta que contiene a Radunga un poco más moreno y el tipo este que patea menos que Nita, por ahora. A ver si de repente cambia la tendencia. Bueno, obviamente Radunga, Alberto y Santana son los tres jugadores que tenemos por aquí. Habrá que ver si Santana rompe el meme de una maldita vez y le ponen un tiro de que supere los 500 de momento. No acepto ningún tiro de Santana por debajo de 510, así de claro. Pero, bueno, son capaces de cagarla, así que tampoco voy con muchas expectativas. Bueno, ruleta de 5 steps, como siempre, reseteable. Tercer y quinto step con SSR garantizado. En el quinto seguramente nos podemos garantizar a uno de estos tres señores. Primer y segundo step más baratos, ya sabéis. El consumo de Dream Ball será el de siempre. Y nada. O sea, nada especial con respecto a otras ruletas, más allá de que, bueno, obviamente son jugadores con camiseta oficial de aniversario, así que esperemos que sean buenos. Tienen sus respectivas ruletas individuales. Por cierto, el Santana aparece poniendo ahí el dedito que utilizan otros jugadores. De hecho, en este juego hay unos cuantos que vienen con este dedito. El dedito de hoy 666. El dedito de hoy 666. El dedito de Rival Dreamfest. Y el dedito de otros jugadores que hay por ahí en el juego. También tenemos a Radunga. Y tenemos a Alberto, que ya os digo, es que tiene el... Aquí parece que tienen casi el mismo pelo. Lo único que Alberto es un poquito más moreno que Radunga. A ver, es normal, en Coruña hace menos sol, así que Radunga pues perdió esa tez morena típica de los brasileños, de los que juegan en la playa, por ahí. Y nada, obviamente la ruleta va a durar 2 semanas, va a durar del 24, todas estas ruletas van a durar del 24 de junio al 8 de julio. O sea que técnicamente van a estar hasta... literalmente lo que es el final oficial del aniversario. Bueno, técnicamente el final oficial del aniversario es con el Dreamfest, con el Super Dreamfest. Pero bueno, digamos que ahí se cierra totalmente el círculo. Y nada, realmente así de forma destacada, de forma in-game, no hay mucho más que decir. Porque realmente, a ver, el aviso del mantenimiento no os decía nada destacable. Y la ruleta de brasileños, ya sabíamos que se venía. Tocaba hoy. Obviamente no voy a lanzar en esta ruleta, ya lo dije el otro día. Ruleta que va a durar también hasta el 8 de julio. Por ahí va a durar más de 2 semanas. Por ahí está la ruleta gratuita, la ruleta de pago.
no sé si os queréis garantizar alguno con demos de pago. Son 3 steps, así que, en fin, jugadores repollo. El Natu todavía se sigue viendo en debuff, así que es probablemente la opción más suculenta. Obviamente ya no está a un nivel de rotez como estaba antes, porque han salido varios jugadores en debuff en aniversario que compiten con él, pero sigue siendo una unidad útil a día de hoy, sobre todo si os jugáis obviamente en debuff. Y lo tenéis por ahí con el Full Metal Phantom para patear, para pegar los tiones al balón. Y nada, más allá de eso, en game no hay más noticias. Tenemos las Kimo noticias, las del Discord de desarrolladores de Club, que vamos a ver ahora. Que tengo por ahí ya preparado, sin más dilatación, para echarle un ojo. Y realmente podría terminar aquí el directo, porque tampoco son cosas extremadamente importantes. Pero bueno, no está de más comentarlo. Aparte de que, ya sabéis, esto es un vídeo para YouTube. Entonces los creadores de contenido de YouTube tenemos que intentar que nuestros vídeos duren más de 10 minutos para poder cobrar bien el partner, para poder hacer bien la del partner, mejor dicho. Así que, nada, vamos a ver lo que nos cuentan. Buenas tardes, comunidad de Discord. Casi saludan como yo, me gusta. Hoy soy yo, Eugene, el community manager. Les traje algunas noticias con respecto al canal de Discord. Plantilla de comentarios. O sea, van a meter una función nueva. Durante los últimos meses hemos estado monitoreando de cerca la sección de comentarios junto con nuestro personal de moderación, y hemos visto que el 90% de la gente que juega Captain Tsubasa Dream Team y que está aquí nos insulta de muchas formas diferentes. Halagamos vuestra originalidad a la hora de insultarnos. Después de una discusión en profundidad, decidimos, en este momento, odiaros a todos. Además, la sección de comentarios no está cumpliendo su propósito en todo su potencial, porque vuestros insultos opacan totalmente vuestros comentarios. Estamos buscando renovar la forma en que abordamos los comentarios, y para eso necesitaremos su ayuda. Por favor, no meten a nuestras madres 24/7, por favor, os agradeceríamos mucho. A partir de hoy presentaremos una plantilla de comentarios como prueba. Su propósito es aumentar la calidad y legibilidad. ¿Sería algo así? ¿Legibilidad? No sé, a lo mejor me estoy inventando. No sé ni siquiera si existe esa palabra. Me acabo de sacar del culo. Calidad y de forma legible de los comentarios que recibimos a diario. Por favor, si van a insultar, que no sean insultos muy hirientes. También será más fácil clasificar los problemas y buscar comentarios por título. Los que contengan insultos ya en el título, no nos molestaremos en leerlos, porque ya sabemos que va a venir a machete a por nosotros. Por supuesto, nos damos cuenta que esto supondrá una carga para nuestros usuarios al dificultarles la redacción de los comentarios, lo cual nos viene de maravilla, porque así los que vengan a insultar y sean un poco vagos, se le pasarán las ganas. Sin embargo, esperamos que esto conduzca a una mejor canalización de comentarios y de su ira, y nos permita identificar problemas a un ritmo más rápido. Sus problemas mentales las identificaremos según el tipo de insulto que utilicen. Finalmente, o definitivamente, la nueva plantilla de comentarios se fijará en todos los canales de comentarios. Haced copy-paste o copiar y pegar la plantilla y utilizadla cuando envíen sus comentarios. Aquí hay un ejemplo de cómo se vería en el canal de otros. Bueno, ahí lo tenéis. Esto sería la plantilla. Realmente no sé ni para qué estoy leyendo esto, pero en fin, me está haciendo gracia traducir esta mierda, sinceramente. Utilice también la función. Gracias, Nati Morita, por el follow. Ve al canal, ve a esa Mari Carmi. Potente, maravillosa, sexy, impecable. Pues eso. Utilice también la función de informe en el juego si encuentra errores en el juego antes de publicar sus comentarios en Discord, por favor. Que sean problemas que no conozcamos. Que los reports por pantalla verde y por RNG y todo eso. Ya estamos cansados de ignorarlos.
Nos gustaría probar cómo se verá en la sección de comentarios con esta nueva plantilla, por lo que por el momento eliminaremos los mensajes nuevos que no se ajusten a la plantilla pegada arriba, sobre todo los comentarios que no nos gusten, aunque sean educados. Háganos saber lo que piensan y gracias por sus comentarios y hasta ahora. Hasta ahora, que es como siguiente comentario. De hecho, aquí continúa el texto. Bueno, esta sería la parte del robot de traducción. Vamos allá. En otras noticias, también nos gustaría probar un bot de traducción en el chat general, porque estamos seguros de que meter un Google Translate seguro que sea divertido, aunque no traduzca bien. Hoy le daremos la bienvenida a Mr. Translate, ojo, que tiene nombre y todo, a la comunidad. Estoy seguro de que será muy útil para algunos de nuestros usuarios que no pueden comunicarse en inglés, estudian niños. Por culpa vuestra tenemos que meter a un bot. Con suerte podemos integrar a más de nuestros usuarios en el chat general y hacerlo disponible para todos. O por lo menos, si os vais a insultar, que el bot traduzca y así a lo mejor salen cosas divertidas. Para utilizar el bot, simplemente reaccione con una bandera de país de su idioma preferido y automáticamente usará Google para traducir el mensaje por usted. También puede usar comandos como barra translate para traducir el texto de su idioma nativo, o sea, de su idioma base. Pruébelo en el chat general cuando tenga la oportunidad. Háganos saber lo que piensa sobre el bot y su implementación en Discord. Supervisaremos su rendimiento y buscaremos mejorar el bot si la comunidad lo usa activamente. No estaría mal, la verdad. No estaría mal. Por lo menos pues, así entenderíamos mejor a los japoneses y a los árabes cuando increpen a Club. Sería más divertido. Eso es todo de mi parte hoy. Espero con ansias nuevos invitados en el chat general y ver cómo resultarán los comentarios y los nuevos tipos de insultos que utilizará la gente. Gracias por su paciencia y su no paciencia también, mientras paguéis. Y que tengan un buen día todos. Así que eso sería todo. Realmente, estas han sido las noticias rápidas, que más de la mitad del vídeo van a ser yo descojonándome mientras traduzco este texto, en donde realmente se han abordado temas del Discord, del juego, más que del juego en sí. Pero bueno, en fin, todo lo que sea facilitar cosas a la comunidad está bien. Así que nada, vamos a terminar la parte de noticias rápidas. Bueno, hoy no hemos ganado la speedrun, la verdad es que leer este tocho nos ha hecho perder mucho tiempo, pero realmente la información de hoy se reduce a... han salido brasileños repollo y el viernes salen brasileños nuevos. Fin. Bueno, y el viernes hay una copa con Santana de fondo, pero bueno, supongo que sea una copa un poco estilo libre. No creo que haya limitaciones, ni jugadores busteados, ni nada por el estilo. Así que nada, terminamos aquí la parte para YouTube. Dad like si os ha gustado el vídeo, sobre todo si os ha gustado las maravillosas traducciones que os acabo de hacer. Suscribíos si no lo estáis para estar al tanto de cuando subo vídeos y esas cosas. Y nos vemos el viernes con el análisis de los brasileños, en especial de Santana, para ver si por fin un tiro individual de Santana no da vergüenza ajena. Así que nada,